Hay algunas leyendas del baloncesto que tienen cosas que decir sobre Steph Curry, y no es precisamente lo que te esperas. Quédate hasta el final de este video porque muy probablemente te sorprendas. Sabes que eres especial cuando los jugadores del equipo contrario comienzan a celebrar cómo juegas mientras juegas contra ellos. Lo digo en serio, lo que Steph ha hecho en 13 años en la NBA oficialmente no tiene a nadie que niegue su grandeza. Las cosas que los jugadores y leyendas de la NBA han dicho sobre este hombre. Espera hasta que escuches esto. Solo un par de niños de Akron convertidos en rivales, convertidos en rostro de la NBA. Recuerda cuando un joven LeBron se sentó en primera fila para ver a Steph Curry jugar un partido de baloncesto universitario. ¿Recuerdas cuánto apoyó LeBron a Steph y cómo animó cada uno de sus movimientos y tiros especiales? Bueno, no siempre ha sido así. Poco sabía LeBron que este flaquito eventualmente vendría por su trono y lo desafiaría en múltiples juegos finales de gran escenario. Diablo, si alguien me hubiera dicho en el año 2008 que Steph se convertiría en uno de los mayores rivales de LeBron, me hubiera reído literalmente a carcajadas. La rivalidad de LeBron y Steph despegó en 2015, pero antes de eso, LeBron estaba ganando campeonatos en Miami mientras Steph aún se perfilaba como un futuro MVP de la liga. Pero cuando LeBron se embarcó en su misión de volver a casa, y cuando la gran temporada de Steph llevó a los Warriors a 67 victorias, todo cambió. El baloncesto estuvo a punto de revolucionarse gracias a una rivalidad de LeBron-Steph. Steph ganó el MVP en el año 2015, y LeBron dijo en las finales, "Me siento confiado porque soy el mejor jugador del mundo". ¿Rivalidad? Sí. Y cuando Steph respaldó su MVP con un trofeo Larry O'Brien, la rivalidad se intensificó. De repente, la cara de bebé en el base de 6,3 de altura de Davidson que LeBron animaba desde el banco hace unos pocos años se convirtió en el archienemigo de LeBron. Pero no olvidemos que LeBron los ganó el próximo año. Llevó a los Cavs a la victoria después de estar 3-1 abajo en las finales de la NBA y procedió a burlarse de Steph en el desfile de campeonato cuando vestía una camiseta que decía Ultimate Warrior. Y luego en Halloween, cuando LeBron organizó una fiesta, comió galletas en forma de lápida que tenían el nombre de Steph y Clay. Pero a pesar de la rivalidad amistosa que se prolongó durante otras dos finales de la NBA, LeBron ha elogiado abiertamente e incluso respaldado a Steph. Lo ha llamado el mejor tirador de todos los tiempos. Incluso le respaldó en un tuit, defendiendo la decisión de Steph de no querer ir a la Casa Blanca a celebrar un título de la NBA. En el juego de hoy, quiero a Steph. Es con Steph con quien quiero jugar. Es mejor que lo defiendas desde el momento que sale del auto, hasta entrar a la arena. Eso es un bocado de LeBron diciendo eso sobre uno de los mayores rivales y un jugador contra el que ha perdido 3 finales. Pero si hay algún jugador en toda la NBA que se haya ganado el respeto y la admiración de LeBron, ese es Steph Curry. Incluso después de 4 finales consecutivas de la NBA, incluso después de ganar MVPs consecutivos en el mejor momento de LeBron, e incluso después de construir y liderar una dinastía de 4 títulos de la NBA en 7 años, LeBron solo puede elogiar a Steph. Eso es grandeza. Ahora los número uno en términos de popularidad en la posición de base, Kyrie Irving y Steph Curry. Afortunadamente para nosotros, los fanáticos, hemos tenido la oportunidad de ver a estos dos diamantes enfrentarse cara a cara durante años, incluidas un par de finales de la NBA y uno de los mejores duelos de bases en la historia del baloncesto profesional. Kyrie se ha enfrentado cara a cara con lo mejor de lo mejor en su puesto y solo aprecia lo que ha ido surgiendo en el camino. Las finales de la NBA del año 2016 nos brindaron una serie fascinante en la que el jugador más valioso de la liga se enfrentó uno contra uno al posiblemente segundo mejor base del baloncesto. Kyrie acertó el tiro que finalmente ganó el juego 7 y completó la mayor remontada en las finales de la historia de la NBA. Y un año después, Steph ganó la batalla, cuando tuvo una de sus series finales más productivas y ayudó a llevar a los Warriors a la redención. Y aunque ese fue el pico de Kyrie y Steph luchando en el nivel más alto de la NBA, estos muchachos se respetan y se maravillan con el juego del otro. Kyrie dijo una vez, "Amo a Steph". Quiero decir, revolucionó completamente el juego. Llegó a la liga cuando era joven en el 2011 y solo vi destellos de lo que era capaz de hacer. Cuando se incendió, todos estaban en previo aviso y yo como base, él fue el tipo que realmente estableció ese estándar. Se podría decir que Kyrie también quiso decir eso. Solo mira el video de la reunión de Kyrie y Steph al final de los juegos y observa la cara de Kyrie cuando ve a Steph. Ahora, eso es saludable y muestra el aprecio de Kyrie por Steph y la aprobación de su juego y lo que significa no solo para los jugadores más jóvenes que él, sino para la NBA en su totalidad. Jrue Holiday está tan confundido, desconcertado, francamente perdido,
¿cómo diablos detienes a Steph? Literalmente traté de hacer todo. Traté de hacer todos los trucos. Es un extraterrestre. Siempre estoy como, ¿qué te pasa? ¿Qué tomas? No sé tú, pero nunca en todos mis años viendo baloncesto me he esforzado tanto por elogiar a otro chico en su propia posición. Y literalmente, es imposible que Holiday exprese con palabras el arma ofensiva nuclear que es Steph, especialmente viniendo del tipo que fue ampliamente considerado como el mejor defensor perimetral de todo el baloncesto. Ahora, Holiday comienza a hablar como si fuera un fanático de Steph. Así de abierto fue Holiday al tratar de describir el nivel de impacto que tiene el número 30 de la Bahía. Y por si no lo sabías, en el canal tenemos mucho más videos de Steph Curry, de los Warriors y su dinastía, también de LeBron, de todo. Pásate por el canal y déjanos un comentario para saber que te están gustando los videos. Ahora sigamos. Shaq es fanático de Steph. En realidad, puede que sea el fanático de Steph más grande del mundo. Shaq es 4 veces campeón y ganó un MVP. Y sin embargo, incluso está etiquetado como la fuerza ofensiva más dominante que el juego de baloncesto jamás haya visto. Y Shaq habla de Steph como si nunca hubiera estado cerca del nivel de jugador que era. Steph acaba de ganar su cuarto título de la NBA en junio, pero Shaq dijo incluso antes de ganar su cuarto anillo, que Steph ya es uno de los 10 mejores jugadores de la NBA. Cuando se trata de los más dominantes, Will, Joe, Kobe, LeBron y Mike. Cuando se trata del mejor tirador de todos los tiempos, Steph está ahí solo. Entonces eso lo convierte en el top 10. En mi opinión, lo hace. No solo está entre los 10 mejores en el libro de leyendas de Shaq, sino que también es el mejor jugador de baloncesto en este momento según Shaq. Nadie le va a ganar al mejor jugador del mundo a Steph. Es el mejor jugador del mundo de lejos. Nadie juega mejor que él. Hasta que alguien pueda destronar a Steph. Él es el MVP actual de las finales y promedió más de 31 puntos por juego en las finales pasadas. Eso es más puntos que su segundo y tercer mejor jugador combinado. Así que sí, entiendo de dónde vienes, Shaq. Steph tiene 34 años y va por los 35. Todavía es un problema. Un problema para el jugador que acaba de ganar el premio al jugador defensivo del año e hizo todo lo que pudo para detener a un tipo que es 6 años mayor que él. Marcus Smart ha visto muchas cosas en su carrera. De hecho, el año de novato de Smart fue el mismo año en que Steph ganó su primer MVP y donde luego coronó la temporada con su primer título de la NBA. Así que el ahora veterano de 8 años no ha visto una liga sin Steph rompiendo récords, construyendo una dinastía, convirtiéndose en el primer MVP unánime e incluso convirtiéndose en el campeón de 3 puntos de todos los tiempos cuando superó a Ray Allen la temporada pasada. Ah, otra cosita antes que se me olvide. En sus 8 años de carrera, Smart vio a Steph jugar 6 finales y ganar 4 títulos. Y el último título fue contra el propio Smart. ¿Tienes alguna palabra, Marcus? El tipo es especial. La forma en que es capaz de afectar el juego es impresionante. Es difícil para un defensor porque no puedes tomarte un descanso. Piensas que él no está haciendo nada. Y ahí está cuando te golpean. Y ahí mismo es cuando te quemas. Y él tiene todo el paquete. No muchos jugadores pueden hacer lo que él hace. Y ese Steph es probablemente el jugador más molesto que cualquier jugador ha tenido que defender. Porque Steph hace algo que el 99% de los otros jugadores no hacen. Corre y corre y corre un poco más hasta que está completamente abierto y el defensor ya está perdido en algún lugar de los 250 círculos que acaba de hacer alrededor de la cancha tratando de jugar con Steph. Y eso es lo que hace que todo esto sea aún más alucinante. Steph es, de alguna manera, capaz de correr todo el juego y aún puede hacer triples de donde quiera. Te das cuenta del nivel de acondicionamiento que se necesita para correr todo el juego y aún tener las piernas y la resistencia para continuar lanzando tiros a 35 pies de la canasta. ¿Cómo lo hace este hombre? ¿Cómo? Si no estás tan asombrado como alguno de estos jugadores por Steph, tengo que decir algo. Te estás perdiendo la grandeza. No sé cómo se sigue saliendo con la suya. Tiene la mejor arma en el tiro de 3 puntos de la historia y nunca se cansa. Sé que Shaq desearía nunca cansarse como su jugador favorito Steph. Y sé con certeza que LeBron, Kyrie, Drew Holiday y todos los demás jugadores estrella desearían tener el brazo derecho de Steph. Bueno, hasta yo quisiera ese brazo derecho, pero solo un hombre lo tiene. Y es ese hombre, Steph Curry. Él es todo. Deja tu like y suscríbete al canal. Tampoco se te olvide darle a la campanita para estar pendiente de los próximos videos. Hasta pronto, mi hermano.